A ver, no sé si ahora se escuchará. Vale, sí, estaba haciendo pruebas y sí, ahora sí. Es que el micrófono que utiliza normalmente para retransmitir desde la PlayStation 4 por algún motivo no funciona. Pero bueno, ya funciona. Bueno, lo dicho, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a nuestro canal de Vida Extra. Hoy, pues nada, hoy como estáis viendo ya en la pantalla y como ya os hemos avisado por redes sociales y en nuestra propia página web, pues hoy tenemos aquí Devil Within 2, que es este videojuego que va a salir este viernes 13. Un buen momento, pues desde luego, para salir a la venta. Que bueno, ya lo conoceréis muchos porque ya hemos hablado de la página y porque es una secuela del videojuego que salió en la generación pasada, que está desarrollado por Tango Gameworks y por Shinji Mikami, que es el creador de Resident Evil. Entonces, pues bueno, ya solo con eso ya entonces tenemos que garantizado que se trata de un gran videojuego de survival horror. Y pues bueno, en el streaming en este que vamos a enseñaros ahora, pues vamos a recorrer un poco los primeros capítulos. Vamos a ver qué tal está, qué nos dé para esta secuela. A ver, antes de nada voy a mirar por qué cosas, las opciones y demás. Vale, está en español todo, vale. Gráficos, vale, también. Y el sonido, de acuerdo. Bueno, vamos a darle a una partida. Yo aviso que he jugado hace ya unas semanas y habéis estado siguiéndonos todas las noticias que hemos publicado del juego. Habréis visto que publicamos un avance del juego y un gameplay de parte del principio. Pero estaba en el capítulo. Empezaba a partir del capítulo 2. Por lo tanto, yo todo lo que ocurra a partir de ahora, del capítulo 1, también es nuevo, tanto para mí como para vosotros que nos estáis viendo ahora. Así que vamos a descubrirlo juntos. Todas las novedades. Bueno, a ver, tenemos estos niveles de dificultad, de inexperto, supervivencia y pesadilla. Pesadilla obviamente no, porque ya de por sí el juego es bastante complicado, entonces si lo pongo en pesadilla lo voy a pasar bastante mal. Y luego tenemos inexperto, que imagino que inexperto será a lo mejor igual muy fácil. Es porque dicen que aquí es que quieren disfrutar de historias sin esfuerzo. Pero claro, vale. Mejor el modo supervivencia, ¿no? Que es para hacerlo así más realista, ¿no? Igual es un poquito complicado, pero bueno, vamos a elegir este, venga. Ya metemos puntería asistida. Elige si deseas usar la opción de puntería asistida o no. La puntería asistida centrará automáticamente la mira del objetivo en los enemigos. Os recomiendo a los jugadores con experiencia que elijan el ajuste desactivado. No, yo he elegido desactivado. Voy a facilitarme un poquito las cosas. No, me empieza automáticamente ya esto. Vamos a ver la historia, a ver qué nos cuentan. Esto no está pasando. Se está quemando la casa. El detective Sebastián. ¡Oh, Dios, Lily! Ya corre, entra, entra. Uf. Está la casa bastante chunga, para poder encontrar a alguien ahora. ¡Mierda! Ahí, tío, de abajo. ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? Ya. Madre mía. A ver por dónde puedo pasar, porque uf. A la cocina. ¿Cómo ha pasado esto?
Y aquí están las escaleras. ¡Papá, ayuda! ¡Ya voy, Lily! ¡Aguanta! ¡Madre mía! ¡Joder, cómo se ha quemado todo! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¿Por aquí? ¿Será? ¿O no? Maldita sea, ¿dónde está? No. Por aquí. Yo sé, en alguna de estas dos habitaciones. Vale, ahí. Sí, está claro por los dibujos, además. ¡Lily! ¡Vamos, sal! ¡Lily! ¿Dónde estás? Estoy aquí. Papá está aquí. No estabas conmigo, papá. ¡Lily! ¿Qué? Vale, que era una pesadilla todo. O sea que estaba directamente recordando todo. ¿Kidman? ¿Kidman, no? Sí, míralo, Kidman. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. Su compañera del primer Devil Within. Años. Llevo 3 años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Beacon forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme sobre Mobius. Uy. Madre mía, el agente Smith. He venido por esto. Y su hija. ¿Dónde la encontraste? Lily aún está viva. ¡Lily murió! Leí el informe policial. ¡Fui a su funeral! Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva. Y con nosotros. Pero corre peligro. Ayúdanos a salvarla. ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? Quítame las manos de encima. Joder, eso que está bebido, ¿no? Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para tonterías. Te necesitamos. Lily te necesita. Sebastián, estás ahí. Bien. Sí. A ver, ¿dónde la han llevado? Genial. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya.
Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que les ayudase. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. ¿Dónde está Lily? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. ¿Qué es esto, madre? El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina, este milagro, hará que nuestra especie alcance la grandeza. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Conectasteis a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lily desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico. Solucionable. Y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Pero perdimos el contacto con ellos y STEM se silenció. Piense en esto, señor Castellanos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para volver a ver a su hija, sino para salvar su vida. Algo en lo que antes creí haber fracasado. Puedes salvarla o dejarla morir. Decida. Vaya, no es tenebrosa, Reina. El tío este. A mí me da que las intenciones, por mucho que lo pintan así, como que le quieren ayudar a él también, o se quieren ayudar mutuamente. No sé. Suerte, no, Sebastián. Me parecen intenciones muy buenas. Por favor, colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro. Sé que no te fías, pero tienen el mismo objetivo que tú. Así es. Me las apañaré solo. Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily, para que podamos comenzar con la extracción. Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. ¿Preparado? Ten cuidado, Sebastián. Confiamos en ti. ¿Y por qué no se mete ella también? ¿Eh? Déjala eso, vamos. Entrada a STEM en 3, 2, 1. A ver. ¿Problemas o no?
Esa es la cuestión. Otra vez. ¡Papá, ayúdame! Estamos toda la ilusión, claro. Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No, no. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Es este sitio. Detective, tenemos una llamada. A todas las unidades 1199. Código 3, hospital psiquiátrico Rico. Una puerta. Ah, no, una puerta, no, una mesa. Un teléfono. Madre mía, a ver. Recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? ¿Será esto? Lo que me pregunta si estoy viendo algo raro, no sé. El dibujo, ¿no? Que es el dibujo de Lily. Lily hizo este dibujo de mí. Se quemó junto a todo lo demás en la casa. No sé qué más, a ver. Mi primera mención de honor. Esto parece de otra vida. Supongo que porque lo era. A ver. Entonces ahí por la puerta. ¿Y esto? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Y Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero solo he venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. A ver, vamos a ver. Baker, líder del equipo. Es el primero al que debería intentar encontrar. Hay que poner. Encuentra en STEM a los miembros del equipo de búsqueda de Mobius para. Bueno. A ver, ¿y los demás? ¿Puedo examinarlos? Sí. Harrison. Especialista en combate, ¿eh? Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. Lily, tu equipo y ahora yo. Todos atrapados dentro de STEM. Sigo sin entender por qué no los puedes sacar de sus vainas y despertarlos. Claro, a ver. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Esto se va a llamar Matrix, vamos, no muchísimo. Las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Bueno, a ver, vamos a examinar. O'Neill,
No esperarían encontrar problemas si solo mandaron a estos técnicos. Sykes. Un técnico, pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. Hoffman. ¿Psicología y vigilancia? Con esta hay que tener cuidado. Ya voy a fotos estas aquí. Union, ¿eh? Tiene pinta de ciudad anodina de Estados Unidos. Se diseñó así para mantener relajados a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Justo lo contrario de Beacon. Lo que pasó en Beacon escapó a nuestro control. Tampoco parece que esta vez tengáis mucho control sobre el asunto. Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allí. Si necesitas información, habla con alguno de los habitantes del lugar. Ya sabes, examina la zona, como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Y tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas, ¿vale? Buena, Aurela. Vamos a investigar. A ver, lo primero es intentar salir de aquí de alguna manera. Vamos a ver qué puedo encontrar. No recuerdo haber tenido un gato. El gato seguro que sería importante. Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? A ver, una reliquia de la anterior cámaras de los móviles, que se puede encontrar principalmente en los desvanes de los abuelos y las subastas de bienes. Las fotografías se pueden ver usando el proyector de diapositivas que hay en la habitación de Sebastián. O sea, aquí, ¿no? Ah, vamos a ponerlo. Kidman, ¿estás ahí? Siempre. No me habrías hablado de Lily si tu maldita máquina no se hubiese averiado. Me habría pasado el resto de mi vida llorándola y ni siquiera te hubiese importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me hubiesen matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Me has mentido antes. Toda nuestra amistad se basaba en una mentira. Vale. Lo entiendo. Y no te culpo por sentirte así. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca he tenido una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como a una carga en vez de como a una hija. ¿Mejor haber amado y haber perdido? ¿Eso es lo que estás diciendo? Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Bueno, venga. ¿Y eso? El verde. Si lo recoges, puedes usarlo para obtener destrezas aumentadas. Gracias, gatito. Oye, pues si el gato me va a ayudar a encontrar más gel verde este. Un espejo. Como en Beacon. Habrá una salida. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? A ver, puedes usar cuando quieras. Te miras guardado para guardar tus progresos. Vale, pues mira, bien. Vamos a guardar la partida. Y pues vámonos. Allá vamos otra vez. A través del espejo. Ya están entregando el juego. No, de momento el juego no está a la venta. No sale a la venta hasta el viernes. Lo que pasa es que nosotros hemos conseguido la copia de prensa ahora para poder ir preparando el análisis para que lo podáis leer el jueves. El jueves lo publicaremos en Vida Extra. ¡Oh, no! Lily, ¿qué pasa? A ver. Se le ha roto la cabeza. Oh, tranquilo. Mamá la puede arreglar. Puede arreglar todo.
Sebastián. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Que es toda una mentira. Tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. Mira qué joven se le ve. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no te has pillado algo? Madre mía, ¿y ahora dónde estoy? ¿Es este el lugar correcto? Pues no sé. De momento no se ve nada más alrededor, así que digo yo que sí, que estaré ya en el lugar indicado. Esto. ¿Es un espejo o sí? Vamos a pasar. Sí, la verdad es que la ambientación del juego es cojonuda. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora? Ey, esa puerta no estaba antes, ¿eh? Madre mía. Sí, mejor por favor la linterna, que si no, no veo absolutamente nada. A ver. Por aquí, ¿no? ¿O sí? No, está cerrado. Por aquí tenemos otra puerta, a ver. Hostia, ¿qué es esto? ¿Ese? ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Baker. A ver. ¿Pero le puedo tocar? Joder, parece como si le hubiesen volado la cabeza, ¿no? A ver. What this? A ver, investigar. Así que tendré que mirar. Bueno, pues ya hay uno del equipo que no puedo salvar. Me parece que era el capitán. Qué sádico. Quien haya hecho esto lo estaba disfrutando. Pues sí, míralo. El líder del equipo de búsqueda, cuando le encontré, estaba congelado en el tiempo. Esta foto debe haber sido tomada por la cámara que había justo a su lado. Pero ¿cómo es posible siquiera? Buena pregunta, de luego. Hay un montón de maletines, pero nada, nada. Aquí, investigar. Alguien intentó bloquear la salida. O la entrada. Ajá. No, pero no entres, no entres. Quiero... Que seguro que este es el camino correcto. Me tener por el camino correcto, quiero investigar un poquito más.
parece que no hay más por aquí. A ver, aquí era, ¿no? ¿Dónde? Sí. Madre mía, me va a salir algo en cualquier momento, lo estoy viendo. Por aquí no parece que pueda ir, ¿no? Voy a mirar. No, está cerrado. Está cerrado aquel canto. Así que nada, vamos a mirar por aquí. Veamos, aquí esto también está cerrado, ¿no? Coño, el teléfono. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aló? ¿Hola? ¿Quién era? Hostia, macho. Ya te empieza ahí a acojonar, el juego. Esto por aquí nada, ¿no? Esto está bloqueado. Madre mía, ¿quién narices será? Y aquí nada, nada, tampoco parece. Pues nada, vamos para arriba. Aquí. A ver, aquí nada. Entonces hay que ir sí o sí por aquí. Se supone. Se puede ir más todavía. Vale, esto cerrado. A ver, por aquí. A ver qué encontraba ahora. Carta extravagante. Solicitudes SV, no sé qué sea SV. Felicidades a ti que buscas la verdad, gracias por presentarte a nuestra prueba de agudeza espiritual. Nos complace darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro MU más cercano con esta carta para ascender de aspirante en periodo de prueba a la posición de discípulo MU. Esta carta te garantiza una posición eminente en la próxima ceremonia de purificación. Madre mía. En fin, pues nada. Y aquí que tenemos. Que pone gran. Gran. Pues nada, hay que subir. Está claro. Porque aquí no hay nada más, así que. Ahora te voy para arriba. Vamos a ver, por aquí no hay nada. Eso podría ser el camino a seguir. Y aquí tampoco hay nada. Pues nada, se lo he dicho. Vamos a ir por aquí. A ver. A ver qué me sale por la puerta. Sí, sí. Hostias. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, mierda! A ver. R1 para cubrirse. El icono de cobertura. Vale. Vale. Pues nada, vamos a. Ay, Dios. ¿Se va o no? ¿Quién coño era ese tipo? Joder, ¿y este? Igual que el miembro del equipo de búsqueda.
Parece que como que si me meto, ¿no? En este... Y no hay como un cuadrado alrededor de él. Y si me meto... Uf. Hostia, qué mal rollo. Bueno, pues venga, vamos por aquí. Joder, o sea, que casi te pillan y no se le ocurre a Sebastián otra cosa que dar, vamos, una patada a las puertas. Salir de aquí. Madre mía, a ver qué tenemos por aquí. Joder, qué oscuro está todo. Ah, vale, aquí. La linterna, claro. ¡Hostias! A ver. ¿Qué hay eso? Mejor no. Mejor no voy a ir por aquí de momento. Un ojo, ¿no? ¿Y eso? Uf, una cabeza. Joder, si no tengo ni idea de cuál será el camino correcto. Hostia, qué mal rollo dan los cuadros y todo. A ver aquí. Joder, hay un montón de caminos, para... Como para saber cuál es el correcto. Vale, por aquí arriba no puedo ir más. O sea, que está claro que va. Por ahí no. Y esto imagino que no lo puedo abrir de ninguna manera, ¿no? No. Está bloqueado. A ver, mira por abajo, va. Voy a atreverme a entrar por aquí. Aquí no puedo. No. Está ahí. ¿Me puedo pasar por un lateral tampoco? Sí. No. Parece que no. Que no puedo atravesar de ninguna de las maneras. ¿Dónde era? ¿Dónde había visto? He visto la primera puerta porque he visto, que era por donde me salía lo de trepar aquí, creo que era por aquí. Vamos a ver. Esto está cerrado. ¿Y coger el qué? Había otro archivo. A ver qué tenemos aquí. Una fotografía de otra víctima de asesinato. Lleva un uniforme de Mobius. Muy iluminada y nítida. Parece que se usó un arma para dispararle en la cabeza. Como si eso está claro. Bueno, pues nada. O sea que esta zona solo estaba... Está para encontrar el archivo ese y ya. Parece ser. Arriba. Cada vez que me giro tengo la sensación, en serio, de que me va a aparecer algo. O algún lado, ¿sabes? Algún monstruo, algún bicho, o yo qué sé. Es el de antes. Coño, quita la linterna. Thank you.
joder, con las fotitas. Seguro que las ha hecho el tío este. Que vamos, que parece un sádico. ¿Y eso? ¿Otro cuerpo más o cómo? Joder. Vale, algo me dice. Tengo que entrar por ahí sí o sí. Vamos detrás. Más, ¿no? Por aquí. Faltó el cuarto detrás del mueble que empujé. Pues sí, puede ser que me haya dejado alguno. Puede ser, sí, porque a mí también me suena que me he dejado alguna habitación, creo. A ver si me da la linterna todo el rato que no veo nada. Joder. Madre mía, todos los cuerpos aquí colgados. Todo el rato vueltas en círculos, pero ¿eh? ¿Dónde estaba el ojo? Ha desaparecido. Ha aparecido una puerta ahora. ¡Hostia! Me cazó. Mierda. Uy, la foto. Pero qué coño. No. Prefiero no mirar atrás que me muero. Tengo que dejar los ojitos ya. Uf. ¿Me va a tirar la puerta abajo? Estoy atrapado aquí. Por aquí, por aquí. O quizás no. Parece que me salvas. Maldita sea, ¿qué coño es esa cosa? Pues no lo sé y prefiero no saberlo. Uy, la rata. Mati, rata.
Dios. Aquí nada. A ver. Me imagino que esta trampilla tampoco se podrá abrir, claro. Bueno, ya no la oigo. Ya. De momento. Ya lo. Dios, tiene que ser una broma. Coño. ¿Por qué no? No necesitaba. Hostia, qué bueno. Ya me lo saben mucho el tío de la cámara. No. ¡No! ¡Uf! Madre mía. Madre mía, ¿por qué poco? Vale, pero ¿qué coño está pasando aquí? Joder, pues la verdad han dejado un buen tajo, A ver, cuando tu salud se encuentra críticamente baja, la barra de salud se volverá de color rojo. Hasta cierto punto, vale, hasta la línea roja, imagino. Sí, me sirve la escalera poco a poco. Vale. Sí, pues estará hecho una mierda, ¿no? Ah, pues no está herido. ¿Cómo no está herido? Bueno, pues nada. ¿Será lo normal? Supongo, no sé. Aquí no parece que haya nada. Así que... ¿Y ahora dónde estoy? Pues supongo que en alguna casa de estas ya de... De Union. El sitio ese, ¿no? Que decía. A ver. ¿Qué tenemos? Diario de una casa abandonada. La caligrafía de este diario es pulcra y precisa. A ver, acabo de recibir la llamada, ahora sé la razón de todas las cosas extrañas que han estado pasando estos últimos días. Estamos en el peor de los casos, pero al menos ya no tengo que fingir más. Lo que he visto han cambiado todos. Es demasiado tarde para salvarlo. Se va a poner prácticamente entrenamiento que Dios apiade de sus almas y de la mía. Ah, mira, el joven. Tengo un cuchillo. Aquí no hay nada, nada y nada. Y estadísticas. Ah, mira las estadísticas. Aquí también lo pone. Las estadísticas no me molan porque luego te ponen a lo mejor alguna de cuántas veces has muerto. Y te puede servir para que para sentirte demasiado mal contigo mismo. Decir, madre mía. Lo mal que he jugado o algo así. A no ser que muera pocas veces, claro. Entonces te podrías sentir orgulloso. Mira qué casualidad, un arma. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Sí, desde luego, ya te podías... Ya lo podías haber encontrado antes. Quizás este sea el sitio correcto. Debe ser. Lily, espero que estés aquí. ¿En qué me he metido? ¿Kidman? Sebastián, ¿dónde estabas? Te perdimos. No lo sé.
pero ni de coña es una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker ha muerto. Hay un asesino suelto por aquí y haciendo cosas que son... Es igual que en Beacon. ¿A dónde me has mandado? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no pinta nada bien para el resto. Sigue buscando. Cuanta más información reúnas, más podré ayudarte. Sí, claro. A ver, selecciona el arma. Vale, ahí. Entonces ya está, ahí ya tengo, vale. Bueno, imagino que sea como cualquier videojuego, o sea, apuntar con el, sí, con el L2 y disparar con el R2. Bueno, ya tengo un arma para defenderme de cualquier cosa que pueda salir. A ver. Oh, pobre diablo. Que le dejaran aquí para que se pudriera así. No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí, desde luego. Sí. Demasiado tranquila. La verdad es que sí, eso de que esté demasiado tranquila a mí tampoco me inspira demasiada confianza. En los huesos, come, ¿es eso? ¡Hola! ¡Eh! Ha tenido que oírme. Mejor lo compruebo. ¿Hola? Come. Tienes que comer. En los huesos. Tienes que comer. Limpia el plato. Debes comer. En los huesos. Madre mía, qué asco. Esto me recuerda a Resident Evil 7. A la familia Baker, madre mía. ¡No comas! Muy bien. No llores. Solo hago lo mejor para ti. Ay, la botella. ¿Qué coño? ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hostia! Se ve lo de la carta que he leído antes, ¿no? Lo de que decía que la gente estaba poseída. Pues mira que no, que va a necesitar más balazos. Oh, Dios. Ya no. Sí, ahora sí, vale. A ver, supongo que es necesario jugar el primero para pillar este. Hombre, de momento, por lo que estoy jugando, te puedo decir que no. Porque sí hay ciertas cosas que por lo que han estado hablando los personajes, hablan, o sea, mencionan, ¿no? Mencionan sucesos que han ocurrido en el primer juego. Entonces, pues bueno, a lo mejor para entenderlo un poquito más el argumento, te podría decir que sí, que es necesario que juegues al 1, pero no es un requisito obligatorio. No estoy viendo que sea obligatorio, no, para entender la historia, ni mucho menos. Madre mía, cómo ha quedado el tío este, Dios. Uf, prefiero no pensar qué podría ser esas cosas. Uf, qué asco, Dios. ¡Ah!
investigar el qué. Kidman. Qué rápido. ¿Has descubierto algo nuevo? Sí. Descubrí que esto verdaderamente es como Beacon. La gente de aquí se está transformando en criaturas. Maldita sea. ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé. Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida. Sebastián. Ahórratelo, Kidman. Déjamelo a mí. Voy a encontrarla. Pues por ejemplo, eso que decían de Beacon, eso es el hospital en el que transcurría el primer juego. Y ahí, pues eso, en... pues mencionan en el... lo que te digo, mencionan cosas, ¿no? Del primer juego, al decirlo de Beacon. Que también había estos enemigos así como poseídos, que parecen como zombies o no sé cómo poder decirlo. Una mezcla explosiva en nitrato potásico, sulfuro y carbón vegetal, o sea, en casquillos y cartuchos. Vale, para fabricar munición. O sea, esto es lo que voy a necesitar para crear más balas, porque ahora mismo me quedan 4. La historia continúa con la trama del primero, es una historia nueva. Continúa 3 años después. Es una historia completamente nueva, o sea, es lo que te digo, no es necesario jugar al 1 para poder entender lo que ocurre. Porque es una historia aparte, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, Kidman, que es la chica con la que está hablando Sebastián, pues es una de los protagonistas del primer juego. Entonces, pues si quieres saber quién es o por qué Sebastián la tiene un poco de tirria, pues claro, pues sí que tendrías que a lo mejor jugar al primero. Más que nada porque le traicionó. Golpe cuerpo a cuerpo. A ver, con el cuchillo. Bien, munición. Vale, vale. Y esto. Piezas de armas. Vale. Tenemos. Más pólvora. No creo que no puedo romper, ¿no? Estas ya parecen mucho más grandes. Vale. A ver, no sé si es por dentro que ir. Ah, por ahí debe ser. ¿Subir? Ah, vale, vamos a subir al coche. No me mola nada, en serio, lo de que haya tanta tranquilidad. No sé si a lo lejos veré algo. Pues si bien tiro por ahí. ¿Allí no? Hostia, hay más bichos de estos. Voy a acercarme agachado. No sé que me vean. Los gráficos parecen estar bien. ¿Y la jugabilidad qué tal? Pues, hombre, gráficamente la ambientación es impresionante, ¿no? Ya lo estáis viendo vosotros. Que está muy bien lograda la ambientación. La verdad es que le ocurre como el primero. El primero era muy bueno en ese sentido. Y esta segunda parte lo es mejor. ¡O'Neill! ¡Corre! ¡Corre! Miembros de Mobius. Entonces algunos siguen con vida. Bueno, algunos. Pero esas cosas están por todas partes. Joder. Usted me va a pillar. Tengo que entrar ahí y sacarle información a ese tipo. A ver, ataque enemigos desprevenidos atrás con ataque furtivo. A ver si lo consigo cargarme así. Joder, es que sí me va a ver. Hostia, a lo mejor no me atrevo. Bueno, la jugabilidad que lo preguntabais, pues bien. O sea, de momento pues parece un juego normal, o sea, no tiene mayor misterio en cuanto a las mecánicas.
La resistencia en este dura más tiempo cuando corres. Sí, a mí me da la impresión de que dura bastante más. Lo que pasa es que no parece que sea muy rápido Sebastián cuando corre. Se mueve un poquito lento, a mi parecer. A ver. Vamos a lanzarla. Ahí. Vamos a lanzar. No sé dónde la lanzamos. Ahí. ¿Están enterados o no? No tengo ni idea si se han enterado o no. Pero que nos voy a meter por aquí. Por estos matorrales. Aprovechando lo que dice el juego de que no me ven. Una hierba. Uy, esto es muy, muy Resident Evil, ¿eh? Otra botella. Y así creo que me lo puedo cargar. Bueno, mira, espera, aquí hay otra cosa. Puedo coger. A ver si, a ver, atentas, ¿eh? A ver si me sale bien. Ya me voy a preparar el cuchillo automáticamente. Bien, bien, bien. No se han enterado, ¿no? Dentro de este coche hay algo. Ahí esa botella, pero no la puedo. No sé cómo cogerla. Bueno, vamos a cargarnos ahí, sí. A lo mejor le digo que pega un tiro al cristal, pero claro, es que pegar un tiro les va a alertar seguro. Aquí otra botella. Me va a venir bien para luego. Ven aquí, que te voy a dar. ¡Toma! El costado y el. ¡Hostia! El costado y en la cabeza. Ay, que se han enterado. Joder. Y esos no estaban antes ahí, ¿eh? Tíralo abajo. Vale. Con suerte, aguántala. Ya me voy aporreando la puerta. Que no puedes pasar, ¿eh? Madre mía, a ver. No, no, lo del Resident Evil sí, ¿eh? Como me encuentro encima una hierba roja, entonces ya sí que es Resident Evil totalmente. A ver, que también se entiende, ¿no? Porque el creador de Resident Evil está detrás de esto, ¿no? El Shinji Mikami. No veo nada. No puedo pasar, ¿por qué? Ah, por la silla esa. Ojo, ¿eh? Puedes saltar una simple silla. A ver, la gente este. ¡No te acerques más! Vale, tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu parte. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero
Eso no significa que estés de mi parte. Cierto. No trabajo para Mobius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, lo he visto. Por suerte para ti, tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse para que pudieras escapar. No era mi compañero. Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union. Protegerme era su trabajo. Y el mío es solucionar un tema de hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto o disparo! ¡Ah! Un soldado habría quitado el seguro. Te lo dije. Estamos en el mismo bando. Empecemos de nuevo. A ver. Me llamo Sebastián Castellanos. Me llamo O'Neill. Liam O'Neill. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Como tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a aguantar aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira, todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo. Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo. ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo. Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí, escucha esto. Parece una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! Pues Lily. ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos. No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues allí, compruébalo. Ya lo verás. Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera. Venga, es no estaría bien. Mal gracias seguirlas por para averiguar que... Ni hablar. Primero, el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Vale, supongo que no dará problemas. A ver, vamos a preguntarle por algo, ¿no? Así que ya llevas una semana atrapado aquí. ¿Ya ha pasado tanto? Joder. Aquí el tiempo pasa de forma extraña. Iba a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo, tipo en casa a la hora de la cena. Pero esto es distinto a cualquier cosa que haya visto antes. ¿Qué dices? Las cosas se suelen torcer cuando un núcleo desaparece sin avisar, pero... Lo que está pasando es más que eso. Este sitio se está resquebrajando. Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien. ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te ha enviado Mobius, ¿no deberías saber ya estas cosas? Erais un total de 5, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos, pero sí. El equipo de búsqueda consta de 5 miembros. Espera, ¿acabas de decir erais? Encontré a Baker. Ha muerto. Ah. No me sorprende, localizó una potente señal y fue a investigar. Le dije que deberíamos solicitar la extracción e informar de nuestros hallazgos, dejar el trabajo peligroso a los demás. Pero no me hizo caso porque era el líder del equipo. Siempre tenía que hacerse el valiente. En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada. Sí, también hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía. Es cuestión de opiniones, no digo que me alegre de su muerte. ¿Qué clase de gilipollas te crees que soy? Espero que los demás estén bien. Si encuentro a alguien más, te lo haré saber. ¿De veras lo harías? Gracias, te lo agradecería. Ahí afuera hay más peligro del que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero hiciste oídos sordos. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación de 2 miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Podrías seguirla para conseguir equipo. A lo mejor siguen fuera y te ayudan. Me lo pensaré. Venga, hombre, estoy solo aquí, me vendría bien protección. Quizás si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara. Da lo mismo. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no.
Me da igual. Esas cosas son resistentes. Necesito mucha munición para quitármelas de encima. ¿Tienes algo más fuerte por aquí? Aquí no, pero quizá ahí fuera encuentres algo. Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la potencia de fuego son uña y carne. ¿Sabes dónde podría encontrar esa potencia de fuego? Ahí afuera, es un caos. No vas a encontrar juntas un montón de armas pesadas. Pero vi algo útil junto a un transporte blindado abandonado fuera. Te marcaré la posición. Pero ten cuidado. Había un montón de esas cosas alrededor. Muy bien. Entonces, vamos. Vale, aquí. Investiga. Aquí una ballesta. A ver, ¿y esto aquí qué es? A ver. Espejo. Bueno, ahí tenemos aquí estos puntos para ir. No, aquí hay un montón de cosas también. Tenemos pólvora. Más munición, bien. A ver, si tomas café de una cafetera, tu salud se restablecerá por completo. Vale. Dime. Ay, no. Quería hablar contigo. Aquí. Dice que tardará un tiempo en restablecerse, madre mía. A saber cuánto. Esto me sentará bien. Vale, sí, míralo. Ahí se ve la barrita. A ver, no sé si habrá algo más por aquí. Esto aquí. Hay más piezas de armas, bien. Eso es para salir por ahí. Y esto es para guardar, ¿no? Ah, bien, bien. Que me viene bien guardar la partida. Vamos a sobreescribir. Vale. No sé si habrá algo más por aquí. Bien, piezas. Y creo que ya. No se ve nada más brillante. Ah, ¿y esto qué es? Se pueden usar las mesas de trabajo para fabricar munición y objetos. A ver si tengo algo para crear algo chulo. Fabricación. Balas. Con la pólvora necesito 2. Vale, tengo 15. Y la mejora de armas, veamos. Ah, necesito piezas de armas. Y tengo 35, ¿no? Debe ser. A ver, aumenta el daño. Reduce la cantidad de tiempo. Mejor esta. ¡55! ¡Oh! ¡Madre mía! Y tengo 35. ¡Uf! Hay que escalar. A ver, selecciona el icono de fabricar sobre el terreno del menú del arsenal para fabricar objetos sin usar una mesa de trabajo. Ah, pero consume más recursos. Ah. Entonces no. Obviamente, si me va a consumir más recursos, prefiero esperarme a encontrar una mesa de trabajo. Y un espejo. ¿Qué? ¿Quién es esa? A ver qué ocurre ahora. Ya.
Me van a lavar el cerebro, lo estoy viendo. ¿Qué demonios? Oye, sácame de aquí. Detective Castellanos, qué agradable sorpresa. Bienvenido de nuevo. ¿Tú otra vez? ¿Cómo es que estás aquí? Podría hacerle la misma pregunta. En cualquier caso, me alegra. Está viendo del uno, pero no me acuerdo de ella. Incluso uno que ha visto demasiado. Parece cansado, detective. Puedo ayudarle a recuperarse. Ah, esto debe ser una de las mejoras. Igual que antes. ¿Qué me decía? Entonces el líquido verde, ese, el gel verde. Vale, habilidades para mejorar la salud. Armas para que no me detecten. Para recuperar más salud. Y la resistencia. A ver la de recuperar salud que tenemos. Vale, nada, porque cuesta todo demasiado. Y 1000. Bueno, mira, esto vale 1000, pero no me convence. No lo entiendo. Este lugar. Tú es como Beacon, pero no es Beacon. Esto es Union. ¿Lo es? A mí todo me resulta familiar. Estas paredes, la silla, usted. Para mí es como si nada hubiese cambiado. Bueno, pues nada. No puedo mejorar nada, así que... Lo que no sé si habrá gel por aquí, voy a ver. Que antes no he podido investigar. Vale, eso es para volver. De momento no. Eso es para guardar la partida. Este es el gato de antes, ¿no? Mírale. Toma. Ya podía haber algo de gel por aquí. Ser la punta del cuchillo es un trabajo peligroso. Ah, mira, y aparecen ahora las fotos que encontraba antes. Bueno, me quedan todavía 4. Bueno, me volveré porque no puedo hacer nada más por aquí. A ver, no tengo suficiente de gel. Pues venga. Por aquí es por donde está el O'Neill, ¿no? Para que me quede claro. Vale, sí. Ahí está él. Pues nada, venga. Vámonos para afuera. Vamos a investigar. Con cuidadito. Eso ahí, mira bien. No vaya a ser que aparezca alguno de estos bichos por ahí. Y la liemos. Vale. Veamos si puedo encontrar esa señal que mencionó. A ver, cuando el comunicador se encuentra dentro del alcance de escaneo, aparece una onda en el lado superior izquierdo de la pantalla. Parece bastante lejos, pero es la única pista que tengo. Dios, espero que sea Lily. Madre mía. ¿Y ahora qué? Hostia.
Eso es lo que decía antes, que se estaba desquebrajando todo. ¿Qué cojones? Si Union se sigue desmoronando así, no quedará mucho que registrar. Madre mía. Intentaré encontrar esa señal. Bueno, pues nada, a ver. A ver, ahí es donde acabo de entrar, vale. Huecos en la calle, como Silent Hill. No, la verdad es que bebe un poquito, el juego de ahí, de varios de estos juegos de terror. Vale, más hierba. Despacito, despacito, no abras fuerte. No pegues una patada. Es que si no doy la luz no veo nada. No me gustaría tener que llevarla por la cosa de... de si aparece alguno de estos poseídos. Porque seguro que la luz le alarma. A ver, ¿qué es esto? Un folleto de bienvenida a Unión. Bueno, o sea, es lo típico esto de... de propaganda y demás. ¿Y aquí en el suelo? Una foto, ¿no? ¿No la puedo coger? ¿Y esto qué tenemos? Más pólvora... Aquí está cerrado. Son demasiados. Aguántate, James. Hemos pasado por cosas peores. Esta vez estamos mejor armados. ¿Qué es eso? Debe ser esta señal de aquí. A ver. Aquí tenemos más hierba, bien. Ahí, ahí. Hay bichos de esos. Entonces, nada. No puedo seguir de frente porque me van a ver seguro. Me tendré que dar un rodeo. Por aquí. A ver. Es que joder, si le pego un tiro a la puerta, no sé si me van a oír. Me la voy a jugar. Míralo. Cuando un enemigo empieza a percibir tu presencia, aparecerá un icono alerta al enemigo con forma de ojo en la parte superior. No sé dónde estarán. Ay, Dios, es que no sé por dónde van a aparecer. ¡Hostias! Muere. Ah. Vamos. Qué pena que no le voy a pisotear primero.
Bueno, viene un hacha. Vale, a ver. Al adquirir el hacha de mano, este sustituirá temporalmente al cuchillo. Vale. Bueno, bien. Supongo. Aunque me han quitado un poco de vida. Joder, tengo que tener más cuidado. Salido ahí. ¿Aquí hay algo? ¿Qué era eso? Ah, piezas de armas, vale. ¿Esto qué es? Fusible, un pequeño fusible tipo bloque que pertenece a la caja de fusibles. Se puede utilizar para fabricar objetos útiles. Bueno, ¿puedo saltar? No, no puede saltar de ninguna manera el personaje. Voy a agacharme. Allí hay alguien, mira. Ahí arriba hay uno. Joder, es que ahí hay varios. Hay un montón. Si la tiro lejos. Joder, ¿no les he alertado? Es que hay un montón, Dios. ¿Por dónde puedo ir? Es que no puedo pasar ni... Imposible. Voy a probar a ir por ahí. Una tubería de metal para fabricar objetos útiles. Vale. Una pieza de arma, bien, bien. No, si lo investigar desde luego funciona. Mira, hay uno. Toma. Bien, perfecto. Mal que no me ha visto. Uf. ¡Hostias! ¡Joder! No sé cómo no me ha visto ese. Pero mira esa casa de aquí. Esta de aquí. Ah, o esa de antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Y sí? Parece como una iglesia, ¿no? Pero hay un humano. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname. Oh, Dios mío. Por favor. He pecado, pero... Esto no. Por favor, no volveré a... Perdóname. Lo siento. Perdóname por lo que he hecho. ¿Hola? Perdóname. ¿Estás bien? Perdóname, por favor. Oh, Dios, por favor. Dios. Por favor. Por favor.
Ay, que se está transformando. Sí, mejor apúntale. Apúntale bien porque se va a levantar seguro. ¿Cómo? Macho, ¿cómo? Pues si me han rodeado en un momento. Hostia, no, es imposible, ¿sabes? O sea. Madre mía. ¿Y ahora dónde me ha dejado? ¿Me ha dejado aquí? ¿En serio? ¿Te vuelve a hacer todo esto? Sí, porque no tengo ni el hacha. Ah, no, pero los recursos sí que los tengo, parece ser. Voy a intentarlo de nuevo. A intentar de nuevo lo de la iglesia. A ver qué ocurre. Porque tiene que haber alguna manera de poder pasármelo, vamos, no sé, digo yo. Esas cosas están apilando cadáveres aquí. ¿Pero por qué? Dios. Le ha partido por la mitad. Justo a tiempo. ¿Qué me marca aquí? Pólvora. Pues no sé por dónde puedo pasar ahora. Qué mal rollo me da lo de que se oigan los gritos. Si le pego un tiro, desde aquí. Venga, vamos a intentar una vez más. Joder.
macho, es que... Hostia, tío. Pero si es que me revienta en un momento. Uf. Es que... imposible. No sé, vamos, o sea... He conseguido cargarme a uno, pero vamos... No... Es que cuánto me golpean... No sé cómo me los podré cargar. No me gusta esto, lo digo. Los puntos de guardado, se supone que, joder, me debería dejar un punto de guardado ahí, en medio de la iglesia. ¿Ves? Porque todo lo que consiga ahora, pues ves, lo he perdido. Porque antes tenía, fíjate, tenía 80 y tantos de piezas. Ya solo tengo 45. Eso es lo que no me convence. Que no lo voy a intentar más porque... A ver, lo que no sé si... Si las cosas de aquí... Vale, esto sí se ha guardado. Por aquí he pasado antes y esto sí que nos ha guardado. Y antes ha pasado por ahí uno corriendo. ¿Qué es ese de ahí? Míralo. Ah, este es el de antes. Si me los consigo cargar con cuidado, está guay porque no, casi no gasto munición ni nada. Bueno, a la iglesia evidentemente no voy a entrar más. Pero lo que sí quiero es cargarme a ese tío, que es el de antes, para conseguir más gel. Así que voy a esperar que pase por el coche. Ahora. Bien. Otra vez tengo que coger esto de aquí. Bueno. Al menos ya he recuperado lo que tenía. Voy a ir un poco más despacito. Que no me fío ni un pelo. De pistola, bien, bien. ¿Los gráficos se ven de PlayStation 3? No, no sé. A mí no me da esa sensación. Desde luego. Yo he jugado al primero. Al primer Devil Within y se nota muchísimo, la diferencia. Vale, otro componente para fabricar piezas útiles. Ah, no puedo llevar más botellas, vale.
¿Esto qué es? Ah, bien, 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 bien. Para curarme. Uf, esto me va a venir muy bien. A ver cómo era. Aquí el L. Vale, vale, el L1. Esto lo vamos a poner aquí. Y ya. Ahí. Joder. Cuando veo un cadáver tirado en el suelo, ya no sé si es, si será uno que se va a levantar, o es uno que está eliminado, o... Nada, por aquí nada. No, está cerrado. Cualquier material que encuentre es muy buena señal. Es una trampilla. Aquí tenemos más piezas. Vale, un fusible, piezas, bien. Ya tengo 105. Bueno, bajar, vamos a ver dónde conduce esto. A ver dónde me lleva. ¿Esto qué es? Este ordenador aún funciona. ¿Pero qué? Madre mía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Madre mía, he ido muy lejos, ¿no? Parece ser. Madre mía, ¿dónde habré ido a parar ahora? Aquí no se puede coger nada. Se ve que no. No me fío nada, de lo que pueda salir por aquí. Mira, una planta, bien. Es que no sé dónde estoy. No sé si estoy en el... Como en el subterráneo, ¿no? De la ciudad, parece ser. Hostias. Acercarme sin que me vea. Que tiene un cuchillo encima. Creo que ahora me puedo acercar sin problemas. Es que
estoy viendo que en cuanto vaya por la espalda, se va a girar. Verás. Míralo, lo sabía. Si sí, le he dado, no me jodas. O sea, se ve que no ha sido suficiente con clavarle el cuchillo por la espalda. Había que hacer algo más. Pero parecía como si estuviese ciega, ¿no? Porque se ha puesto ahí a golpear. O sea, no se ha puesto como a atacar al aire. Pero bueno, ya por la hora que es, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Imagina, porque ahora a las 7 hay otro directo más. Y entonces, pues no. No da tiempo a avanzar mucho más. Así que, lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el directo, que os lo hayáis pasado bien. Y nada, solo recordaros que, por eso, que el análisis del juego lo publicaremos este jueves. Así que si queréis ver nuestras impresiones, pues nada, os invitamos a que estéis atentos a la página. Para que veáis lo que nos ha parecido esta versión final de Devil Within 2. Así que nada, pues lo he dicho. Que paséis buena tarde y muchas gracias de nuevo por haber estado por aquí. Nos vemos en otro momento. Un saludo.